Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar de técnicamente un juego que iba a ser una recomendación de juegos de terror para octubre, pero que en el fondo pensé harto si hacer y después me faltó el tiempo. Así que ahora estamos hablando de él de una forma un poco más distendida, que ya pueden ver, es Silent Hill 2 Remake. ¿Y por qué una forma más distendida? Porque a partir del último video que hice, me queda claro que este video probablemente lo va a odiar mucha gente. Así que es como, ¿para qué le voy a poner como tanta edición y tanta cosa? Si en el fondo, no sé, me van a tirar un montón de pulgares hacia abajo y sería. Y en ese sentido, tengo que empezar diciendo, yo di mi opinión de qué es lo que pensaba iba a ser el Silent Hill 2 Remake desde un punto de vista de lo que iba a ser para mí. Creo que fallé en decir eso en el video que subí anteriormente, lo pueden encontrar en el canal, que fue ¿por qué no le tengo fe a Silent Hill 2 Remake? Y lamentablemente puedo decir que para mi expectativa, para lo que yo pensaba iba a ser, estaba completamente en lo cierto, pero para mí, no para el resto del mundo. Porque hay que establecer que este tipo de juegos son bastante personales, o sea, cuando uno creció con un juego, cuando uno tiene expectativas de lo que va a ser un remake, cuando uno sabe lo que se quiere esperar de lo que va a venir, es algo muy personal. Por lo mismo, si alguien quiere entender un poco desde dónde estoy viniendo con lo que estoy diciendo ahora, pueden ver el video anterior que está en el canal, voy a dejar el link abajo. Pero sí tengo que aclarar, esto no es un mal juego, está bien hecho. Si a alguien le gustó, sean felices. Quizás no escuchen esto. Yo feliz que lo escuchen, pero si no quieren, no sé, enojarse conmigo, no escuchen esto. Pero en el fondo, lo que yo diga acá no invalida que a ustedes les haya gustado. No lo invalida, para nada. Y también tengo que reconocer que hay partes de este juego que a mí me gustaron. Partes específicas. Pero cuando lo veo como un todo, es donde empiezo a dudar un poco. Así que bueno, vamos por partes, como siempre digo, y tengo que empezar con un poco de contexto, pero con muy poco, porque ya expliqué todo en el video anterior. De nuevo, si quieren entender eso, pueden ir al video anterior. Y básicamente, Silent Hill 2 Remake es un intento de hacer renacer la franquicia de Silent Hill, y hacerla renacer desde las cenizas, después de lo que fue, no sé, Silent Hill Downpour, después de lo que fue Silent Hill Book of Memories. Y esto es otro loop más del loop eterno que nos hace Konami de repetir una y otra y otra y otra vez lo mismo, esperando tener resultados distintos. Y esta vez tuvieron un poco más de suerte, debo decirlo. Esta vez les resultó un poco mejor. Pero sigue siendo el mismo loop, que es el loop de tomemos un equipo de desarrolladores occidentales para resucitar una franquicia que fue hecha por desarrolladores japoneses en un espacio muy determinado de tiempo. Y hay que tener eso en mente antes de hablar de esto, porque acá hay elecciones que son muy occidentales, muy, muy occidentales. Así que bueno, dicho eso, empecemos con los gráficos de esto, porque vamos a hacerlo de la misma forma en la que hago luego las reseñas de juegos de terror de octubre, aunque de nuevo ya no estamos en octubre, pero hagámoslo de la misma forma, pero de forma un poco más improvisada. Empezando por los gráficos. Y como pueden ver en este momento, sí, porque estoy jugando esto al mismo tiempo que estoy hablando de esto, no tengo un guión, si me equivoco, lo siento. Los gráficos son, como pueden ver, relativamente excelentes. Los ambientes se ven muy bien, se ven muy creíbles. Se ven típico como juego de Unreal Engine, y eso tiene cosas buenas y cosas que no me gustan tanto. Que el problema que tienen la mayoría de los juegos de Unreal Engine, y lo pueden ver aquí en los ambientes, es que todo se ve húmedo, todo se ve brillante, todo se ve quizás un poco muy limpio en ese sentido, como es todo como brillante y húmedo y como que todo está mojado. Y se van a dar cuenta en la sección de la ciudad, le adelanto, que se ve todo demasiado como depurado quizás. Y eso le quita un poco la gracia a lo que era Silent Hill 2, que, bueno, fue desarrollado hace, ¿cuántos? 25 años atrás.
y que realmente se veía como un desastre pixelado. Y eso le da otro toque. Otro punto es que en general la ambientación es buena, pero a la niebla le falta un poco. Le falta un poco. Acá no se siente como que la niebla encierre todo. Acá de hecho se ve como un elemento del ambiente. En Silent Hill 2 obviamente era para ocultar las limitaciones de PlayStation 2 y Xbox. Bueno, más PlayStation 2 que Xbox. Pero en el fondo es como no alcanza ese nivel de la niebla me tapa todo que había en Silent Hill 2 original. Y si estoy en la segunda vuelta de esto. Entonces se ve hermoso. Yo reconozco que se ve hermoso. Pero al mismo tiempo me falta un poco para que sea tan macabro como se veía el juego original. Ahora, vuelvo a decir, esto no es el juego original y obviamente es distinto. Y para los estándares de un juego moderno, se ve como un poco por encima que un juego indie. Porque en algunos aspectos se ve muy bien y en otros se ve poco consistente. Ahora, otro aspecto de los gráficos son los personajes en sí. Y ya voy a hablar un poco más de los personajes en sí, pero puedo decir que el aspecto visual de los personajes no me convence del todo. No me terminó de convencer. Porque no se ven completamente proporcionados. No se ven completamente. No sé, es como si fueran. Alguien lo dijo como un canibali en algún momento en uno de los streams que hice de Silent Hill 2. Que si quieren verlo, están en el canal. Y sí, y es un detalle que aprendí con Mass Effect Andromeda. Aprovecho a mencionarlo. Que es un tema de iluminación. Porque acá lo que hicieron probablemente es hacer los personajes. Hacer como el motion capture, pero siempre tienen que añadirle un extra de iluminación para que los personajes se vean como en la realidad. De lo contrario, se ven no tan bien. Y eso se puede ver a lo largo del juego, por ejemplo en Angela, que en algunas partes se ve bien y en otras se ve no tan bien. Como que la iluminación afecta mucho cómo se ve. Y creo que les faltó trabajo en eso, la verdad. Con los partes que han sacado ahora, creo que han tratado de mejorarlo un poco, pero igual creo que les falta un poco. Y más o menos eso es como lo que puedo decir de los gráficos, porque ya voy a explicar un poco más de la sección de personajes. Pero creo que cumple en ese sentido. Cumple, pero sí podría haber cumplido un poco más. Y sí me quedo corto considerando que debería ser un juego AAA o cuádruple A incluso. Pero como que Konami no quiso gastar mucho dinero, así que esto es lo que tenemos. ¿Es malo? No. ¿Podría haber sido mejor? Sí. Lo que me lleva a la música. La música y el sonido. Y respecto al sonido, el sonido funciona. O sea, los monstruos hacen ruidos de monstruos, obviamente. Los ítems tienen ruidos normales de Silent Hill. Quizás me hubiera gustado que hubieran mantenido algunos de los ruidos originales. Eso debo admitirlo. Pero los sonidos en general no están tan mal. Si escuché quejas de que algunas armas no tienen mucho sentido. Se escucha quejas de que hay cosas que podrían sonar mejor, pero a mí no me afectó mayormente el tema del sonido. Como que encuentro que está bien logrado y no es algo que me. Que no sé, que me haya molestado ni nada por el estilo. Lo que me lleva a la música, y con la música sí tengo bastantes problemas. Y aquí voy a tener que ser un poco conspiranoico quizás, porque la música se supone que está compuesta por Akira Yamaoka. Y yo tengo mis dudas de qué tanto estuvo involucrado Akira Yamaoka acá. Y digo esto porque el estilo de Akira Yamaoka es bastante específico, es como bastante distintivo. Y se puede ver, no sé, bueno, se puede escuchar en realidad, en cosas como en el tipo de instrumentos que ocupa, en su guitarra se puede ver como en la duración de las notas, en los solos, o sea. Yamaoka es súper distintivo para todo lo que hace. Y acá me llama la atención dos cosas. Una, que hay composiciones que parecen como muy de juego común y corriente de terror, como de lo que hace normalmente Bluer. Y por otra parte, me llama la atención que hay interpretaciones de temas originales que no suenan a que estuvieran interpretados por Yamaoka. De hecho, si ustedes buscan, y creo que voy a poner un segmento acá para que lo puedan escuchar.
si escuchan el Team of Laura, si comparan Team of Laura del juego original con Team of Laura de presentaciones en vivo de Yamaoka, a Team of Laura interpretado acá, de cómo suena en este juego, yo creo que probablemente si saben un poco de distinguir como sutileza en música, especialmente en guitarra, se van a dar cuenta que no da la impresión de que estuviera interpretado por Yamaoka. Da la impresión de que estuviera interpretado por otra persona. Incluso da la impresión de que suena un poco como a una guitarra un poco sintética, como tirando un poco a mí. Y eso me llamó mucho la atención. Y yo sé que no soy el único que lo notó, porque de hecho varios me lo mencionaron en algún momento. No sé, en chats o en mismos streams. Entonces yo tengo mis dudas de qué tanto realmente estuvo involucrado Yamaoka acá. Porque dice música, o sea, como compuesta por Akira Yamaoka. Y tendría que hacerse la distinción. ¿Está compuesta por Yamaoka? ¿Toda la música está compuesta por Yamaoka? ¿Solamente parte de la música? ¿Él también la grabó? ¿Se la entregó a otros artistas para que la grabaran? Son distinciones bastante específicas. Y es un poco tramposo. Creo que es un poco tramposo. Yo personalmente, y solamente puedo decir lo que creo yo, creo que Yamaoka grabó parte de la música, pero no grabó toda la música. Creo que lo que más hizo Yamaoka fue componerla. Y creo que hubieron temas que no compuso él. Creo que hubieron temas que fueron compuestos por Bluer o por gente del equipo de Bluer. Porque realmente no suena Yamaoka. Y eso es el nivel de que suena incluso menos Yamaoka a ratos que algo como The Medium, donde Yamaoka también compuso la música y también trabajó con Tim Bluer. Entonces sí, tengo mis dudas. Ahora, ¿esto hace que la música sea mala para mí? La verdad es que no. La música me suena bien, me suena agradable, pero creo que igual influye un poco en que no me suene tanto a Silent Hill. Porque como que no me suena a Silent Hill a ratos. Como que a ratos me suena a juego genérico de terror. Y eso en un título de este tipo, como que quizás no me convence tanto. Ahora, sí funciona todo como, no sé, como un conjunto para alcanzar una ambientación que hace que sea un juego de terror que tiene, creo que va a asustar a gente. Tiene como sus elementos precisos para justo asustar a cierta cantidad de gente. A mí no me asustó. A mí hace mucho tiempo los juegos de terror no me asustan. Pero sí creo que el Silent Hill 2 original sigue siendo bastante más, voy a ocupar una palabra muy Scooby-Doo, pero bastante más tenebroso en comparación a esto. Más macabro, quizás. Y eso me parece un poco un despropósito, considerando que no sé, esto salió 25 años después. Ahora, sí creo que eso puede ser también por culpa del tipo de cámara, porque ya no se puede medir tanto qué es lo que es en pantalla y puedes ver todo, no sé, a una distancia gigante. Y sé que trataron de jugar con eso, con el tema de los personajes tipo maniquí y todo, que se esconden y tratan de sorprenderte, pero como que no es lo mismo. Como que cuando puedes controlar la cámara de esta forma, como que se pierde un poco el miedo de qué es lo que puede venir después, porque puedes ver todo. Entonces como que no es lo mismo. Ahora, ¿sigue siendo bueno? Sí, sigue siendo bueno. Pero en el fondo creo que en eso me queda bastante más corto que el original. Ahora, pasando a la jugabilidad. Y yo en mi video anterior había dicho que tenía el miedo de que si hacían más capaz a James, esto perdiera mucho de la gracia. Y me da lata decirlo, me da mucha lata decirlo, pero no es que perdió la gracia, es que simplemente no es lo mismo. Obviamente no es lo mismo. Y es algo para lo que estaba preparado, pero para lo que no estaba preparado es que esto a ratos se sintiera más como un juego de acción. Como que pensé que iban a nivelar un poco más como las secciones de acción acá.
Porque a rato es como, y lo dije en varios momentos de mi streams, a rato es como el meme de Homero, me dicen que no toque nada, así cuando vuelve a la era de los dinosaurios con la tostadora, y dice voy a tocar todo y le empiezo a pegar a todo de forma frenética, a ratos así se siente esto. Y no sé qué tan bueno sea en un título de terror. A mí personalmente me provocó como sentimientos encontrados, porque por un lado me arruinó el juego y por otro lado me pareció entretenido el loop del juego. Quizás muy repetitivo, quizás me faltaron más tipos de enemigos, pero sí me agradó dentro de cierto grado. Y lo estoy diciendo de esa forma porque tengo un problema bien grande con el combate acá y con lo que es este juego, que se lo voy a explicar en las conclusiones finales, yo creo. Pero funciona, yo creo que funciona. Como un juego de acción con tema de Silent Hill, creo que funciona. Ahora, por otra parte, en la jugabilidad también tenemos los puzzles. Y los puzzles acá son buenos, yo los encontré buenos. Un poco rebuscados a rato, pero los encontré buenos. Y sí creo que lo rebuscado, los puzzles, como que lo utilizaron un poco para tratar de alargar de forma artificial el juego. Y eso no me gustó tanto. Eso debo decir que no me gustó tanto. Porque llegas como a las 10, sí, como a las 10 horas, 11 horas, más o menos. Como que ya quería que terminara esto. Como que realmente ya era suficiente para mí. Eso igual va por el lado de la historia. Que ya les voy a hablar de la historia, pero sé que trataron de estirar esto tanto con puzzles, con combate y con todo el tema de la jugabilidad tipo de acción. Sé que lo trataron como de estirar. Y quizás no deberían haber tratado de estirarlo tanto, a mi gusto. Creo que como un juego de unas 11 horas, 10 horas, esto hubiera sido un buen juego. Y quizás mucho mejor que un juego, no sé, como de 16 horas quizás. Como que sí, un par de horas menos hubieran, a mi gusto, beneficiado esto. Pero de nuevo, eso es algo bastante subjetivo y sé que a mucha gente le encantó que fuera mucho más largo y que mostrara muchas cosas más, la verdad. Ahora, también en jugabilidad tengo que es más o menos parte de los gráficos también y de todo eso, así que no sabía dónde mencionarlo, lo voy a mencionar ahora. Sí tengo un problema con las animaciones de combate. Sigo teniendo un problema con las animaciones de combate. Y mi problema es que realmente las animaciones de James no son buenas. O sea, James, acá, en general, se ve más frágil por la forma en la que corre. Y las animaciones de combate no se ven del todo bien. Se ven como que les faltan frames. Se ven como que no son fluidas. Se ven que no son consistentes. Las armas, cuando las disparas, no tienen como una estela de luz realmente consistente. Son como puros detalles que fácilmente pueden mejorar. O sea, con un parche pueden mejorar todo eso. Pero hasta el momento no lo he visto mejorado y creo que realmente sería bueno que lo arreglaran en algún momento. Porque para un juego que tiene tanto rato en combate, creo que es un poco importante que las animaciones sean buenas. Y sí tengo que terminar la parte de jugabilidad diciendo que hay gente que encuentra que esto es una mezcla entre The Last of Us y Resident Evil Remake. De hecho, he escuchado a varias personas decirlo. Yo también como que tuve una impresión similar al principio. Y creo que están en lo correcto. Y ese es uno de los problemas grandes de este juego, creo yo. Como que la mezcla, a mí al menos, me provoca algo que les voy a explicar al final. Sí. Como que me provoca algo que les voy a explicar al final. Ahora, pasando a la historia de los personajes. Primero la historia. Y la historia es básicamente la historia de Silent Hill, común y corriente. Si no se sabe la historia de Silent Hill 2, les recomiendo. La verdad, les recomiendo jugar Silent Hill 2 primero, el original. No este. Y les recomiendo eso porque Silent Hill 2 original es la mejor versión de esta historia, en muchos sentidos. Mucha gente va a estar en desacuerdo conmigo con eso,
pero yo creo que es la mejor versión de esta historia. Sigue siendo la historia de James, perdido en Silent Hill. Bueno, llegó porque quiso a Silent Hill, buscando a su esposa muerta, Mary. Que no es ninguna sorpresa que está muerta, no estoy spoileando nada. Y que después que llegó a Silent Hill se empezó a dar cuenta que, como en todos los juegos de terror, no todo es lo que parece. Y la verdad es que lo que decía antes, que acá como que estiraron mucho la historia, es lo que hace que esta versión de la historia no sea mejor que la original para mí. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que hicieron muchas cosas como para estirar un poco más el chicle, como se dice vulgarmente. Y dentro de eso hicieron muchas cosas para aumentar el lore de los personajes secundarios. Y creo que está bien. Creo que hasta cierto punto está bien. Pero eso sí provoca problemas de pacing. Eso sí provoca que se le quita un poco de énfasis a la historia de James. Porque recordemos que Silent Hill 2 es la historia de James, Mary, y en menor medida, quizás en mayor medida si lo pienso más objetivamente, la historia de María también. Entonces, como que al meterle más historia de los demás personajes, sí, alargas el juego, pero también le estás quitando un poco de énfasis a la historia principal, que es lo que me pasó a mí un poco acá. La historia en sí funciona de forma fluida, puedo decir. No quiero spoilear la historia, la verdad, no hacer esto, ese tipo de video. Sí les voy a tirar uno que otro spoiler para explicar una que otra cosa. Pero sí puedo decir que el pacing de la historia no me convenció. De nuevo, se toman demasiado tiempo que en explicar demasiadas cosas. En ese sentido, lo que sí funcionó de la historia nueva, de lo que añadieron nuevo a la historia para mí, fue la sección de Ángela. Sí, funcionó. Me gustó lo que hicieron respecto a Ángela acá. Eso sí me gustó bastante, que le añadieran un poco más de contexto y que explicaran un poco más qué es lo que pasó realmente con Ángela y cómo lidió con todo lo que le pasó. Eso me gustó bastante. Ahora, sí creo que quizás no fue la mejor forma de hacerlo. Creo que quizás hubiera sido una mejor idea que hubieran... Y no sé cuánta gente va a estar de acuerdo conmigo en esto, yo creo que no mucha. Pero creo que hubiera sido mejor que hubieran hecho como... Quizás algo como Born from a Witch, que hicieron con María, que lo hubieran hecho con Ángela. O quizás, no sé, alguna especie de DLC o algo por el estilo. Porque el problema es que, claro, expandieron bastante la historia de Ángela, pero eso le añadió bastante al juego y se hizo más largo y eso arruinó un poco más el pacing, puedo decirlo. Sí creo que la historia funciona, sí. Eso no cambia, la historia sigue funcionando. Pero en el fondo es el pacing, sí, el pacing el que no me convenció acá. Ahora, voy a hablar un poco de los personajes, porque no puedo hablar de la historia sin los personajes. Ese es el problema, que acá como que todo está conectado. Todos los problemas que tengo acá están todos conectados unos con los otros. Entonces me cuesta no poder mezclar las cosas. Así que a ver, saquemos primero el elefante de acá, y es que los personajes secundarios están relativamente bien manejados, pero que cambian el contexto de muchas cosas y cambian el significado de muchas cosas. Sorprendentemente, Ángela fue el personaje que menos me molestó que cambiaran a nivel de historia, a nivel de personaje. Me molestó su aspecto visual, sí, me molestó su aspecto visual, debo decirlo. No porque fuera o más gorda, o más flaca, o más bonita, o menos bonita, sino que porque en el fondo no se ve bien el modelo de Ángela acá. No se ve bien, no se ve armónico dentro de lo que debería ser. Ese es mi principal problema acá. Independiente de que sigo sosteniendo que los cambios acá lo hicieron por culpa de Hit Detection y por apuntarle al público woke. Eso no me lo va a quitar nadie de la cabeza a esta altura. Pero ese no es mi problema principal acá.
Mi problema con la mayoría de los personajes, con el diseño de ahora de los personajes, es que no se ven mejor. Realmente no se ven mejor que antes. Y no te se lo digo en un sentido de diseño, no lo digo en un sentido ridículo de comparemos gráficos de PlayStation 2 con gráficos de PlayStation 5. Porque he visto gente haciendo la comparación de no sé, de los modelos in-game de James o de María con modelos de acá, y es ridículo. O sea, obviamente se van a ver mejor en los modelos de ahora, pero lo digo más a nivel de diseño, a nivel de proporciones físicas, a nivel de los mismos modelos que se están ocupando, por ejemplo, como corre James acá, que para los estándares de 2024 esto no está del todo bien. A eso me refiero. Entonces, claro, con Ángela me molestó más el significado de lo que cambiaron, en el fondo. Como que no se ve del todo bien, y como que también le cambia un poco el contexto de algunas cosas. Por una parte, Laura no me molestó mucho los cambios que hicieron. Solo encuentro que se ve desproporcionada. Ya no parece una niña de creo que era como una niña bien pequeña en Silent Hill original. Silent Hill 2, porque tenía como 8 años, si no me falla la memoria. Acá no se ve como una niña de 8 años, se ve como una niña como de 12 años, 10 años, fácil. Y eso cambia un poco como el contexto, o sea, cambia un poco que por qué está ocupando esa ropa, cambia un poco de... cambia cosas, cambia muchas cosas, que quizás no era necesario cambiar en el fondo. Pero Laura en el fondo también no tengo muchas quejas de Laura, la verdad. Y la actriz de voz tampoco lo hizo mal. Esto no me pareció mal. Y eso es bastante... como que me es esperanzador, considerando que ella va a ser de Laura en el juego. O sea, en la película, perdón. En la película. Así como que me estoy enredando un poco porque estoy perdido en Silent Hill. Qué horrible. Pero bueno. El personaje que sí me molestó un poco más que cambiaron fue Eddie. Sí, me molestó. No porque no entendiera el cambio. Yo entiendo lo que trataron de hacer con el cambio. Trataron de hacer que Eddie fuera un poco más macabro, un poco más que diera un poco más de miedo, para que pasara un poco más piola, como, no te sé el término técnico, piola, como jefe de este juego. El problema es que Eddie del juego original nunca fue eso. Eddie en el fondo era un poco un personaje medio... ¿cuál es la palabra? Un personaje trágico en el fondo. Porque Eddie en el juego original no tenía completamente claro si no sé, si realmente había pasado lo que decían que había pasado. Si realmente había matado personas o no. Acá me queda claro que este Eddie es capaz de matar personas. No tengo ninguna duda. De hecho, también lo hicieron un poco más asqueroso, lo hicieron un poco más desagradable. Y no me es curioso que para nada que... y tengo que decirlo, que a un hombre blanco de ese estilo lo hagan más desagradable. Qué raro, considerando que Hit Detective no estuvo metido acá. Qué raro. Pero bueno, más me molesta el significado de eso, que ya no es como una figura trágica con la que, sí, Eddie el original no era como Bob, no sé, como un chat ni nada del estilo, pero por lo menos sentías quizás un poquitito de lástima por él, por lo menos sentías un poco, no te daba tanto asco en el fondo. Y acá como que creo que fueron por ese lado, trataron de irse por el lado de... hagámoslo más desagradable, hagámoslo más asqueroso, y le resultó. Pero eso cambió lo que era Eddie en el fondo. Y eso, la verdad, no creo que haya sido necesario. No creo que haya sido necesario. Y eso me lleva, lamentablemente, a James y María. Y yo había visto que me preocupaban los cambios de James y María, porque si... cambian a James y María, cambian fundamentalmente lo más importante del juego. Y efectivamente cambiaron la relación más importante del juego. Y la cambiaron de la forma en la que yo me imaginaba iban a cambiarla. Y
que era hacer que James fuera más culpable. Hacer que James no fuera tanto víctima de las circunstancias en el fondo. Que, a ver, seamos sinceros, James hizo lo que tenía que hacer. En el fondo también quiso hacerlo y lo admitió. Él lo admitió en el juego original. Pero acá queda mucho peor que en el juego original. Uno, por la forma en la que dice las cosas, por la forma en la que da a conocer las cosas. Porque suena más egoísta. Suena más egoísta que en el juego, en el juego original. Suena como que en el fondo realmente lo hubiera hecho más porque ya está completamente cansado de cuidar a Mary. Que lo hizo más por conveniencia que por otra cosa. Y como que el diálogo entre James y Mary dejaba a James igual como una persona que sufrió mucho cuando hizo eso. Acá yo no me dio la misma impresión. Acá como que siento que en el intento de hacer más trágica a María, hicieron que James fuera un poco más culpable. ¿Y por qué digo esto? Porque acá James también empezó a caer más por María, a diferencia del juego original. Y sí, debería decir que aquí van a haber spoilers. Hey, tengo que decirlo. Si no, quería hacerlo sin spoilers, pero creo que no voy a poder. De hecho, al principio voy a poner aquí hay spoilers, bla, bla, bla. Pero, claro, el asunto es que, honestamente, acá por hacer más trágica a María, James queda horrible. Porque acá James se compra la ilusión de María hasta cierto punto. En el original, ¿no? En el original, James seguía siendo distante con todo el mundo. James seguía siendo esquivo con todo el mundo. Y por un momentito se preocupa por María, pero no al nivel de acá, de en este juego. Que en este juego, básicamente, James, yo podría comprarme que James se podría haber enamorado de María acá. Y eso ocurre por dos cosas. Una, porque James es más blando acá. Es bastante más blando de forma de ser. Es bastante más... ¿Cómo lo puedo explicar? Es bastante más receptivo. Es bastante más blandengue, no sé cómo más explicarlo. El James original no. El James original es un poco más estoico. Y a pesar de que este James es horriblemente capaz en combate comparado con el James original, este James es más blandengue. Este James es más... Es más beta, probablemente. Y... Pues lo mismo me da la impresión de que podría creerme que caería por María. Porque el otro cambio es que María, lamentablemente, acá no es María. María es una mezcla entre Mary y María. María acá es... No es una fuerza seductora de la naturaleza como en el original. No es una mujer empoderada como en el original. Y empoderada lo digo en el buen sentido de la palabra. No es una mujer que va hacia lo que quiere. Acá María juega más juegos mentales. Acá María es más manipuladora. Acá María no es tan directa para decir las cosas. Acá María es básicamente... Se muestra más empática. Se muestra más cariñosa. Se muestra... Quizás más preocupada por James. Y... De hecho, María del original como que demandaba que James se preocupara por ella. Demandaba que James la cuidara. Demandaba que James estuviera con ella. Acá no. Acá María se entrega a James. Y eso queda bastante claro, especialmente al final, cuando le dice, soy tuya, puedo hacer lo que quieras. María del original jamás hubiera hecho eso. Jamás. Y el problema con esto es que deja horrible a James, porque en el fondo tenemos que James eliminó a su esposa, y más encima acá suena más culpable al hacerlo, porque su esposa no da una explicación lo suficientemente buena como en el original. Como que el diálogo no transmite que la esposa lo entiende. No transmite del todo que la esposa...
No, no sé, le gustaría que continuara y que entienda por qué pasó todo. O sea, lo intentan hacer, pero no funciona tan bien como el original. Y por otra parte, tenemos que James acá rechaza a María. Rechaza a María, que acá es un personaje que probablemente a muchos les va a gustar como personaje y se van a encariñar de ella. Y eso inmediatamente tira la culpa sobre James. Porque no solamente es que es un mata esposa, no solamente no sabe cómo jugar una pelea de almohadas sin matar gente, sino que más encima juega con los pobres sentimientos de María. Entonces James queda horrible acá, comparado con el original. Si lo miran como tratando de interpretar un poco algunos de los cambios. Y en ese sentido no me gustó para nada los cambios que le hicieron a James y a María. Porque en el fondo sí, es como el mismo tipo de historia. Es como el mismo tipo de historia y a grandes rasgos es la misma historia. Pero como dije en el video que había visto antes, el cómo cuentas una historia la cambia muchísimo. Realmente la cambia muchísimo. Y acá esta historia a mí no me pegó de la misma forma que la historia original. Y ni siquiera estoy hablando como desde la nostalgia. Estoy hablando de haber jugado la historia original un par de días antes de que saliera el remake. De nuevo, ¿eso lo hace un mal juego? No, para nada. Pero lamentablemente lo cambia de forma fundamental. Y bueno, antes de darle mis conclusiones, porque ya voy llegando a mis conclusiones con eso, porque creo que sí, creo que no me queda nada más en el tintero. Ah, no, sí, hay una cosa más que me queda en el tintero de personajes, lo siento. Y porque creo que otros personajes que sufrieron acá fueron primero los monstruos. Creo que sufrieron un resto acá. ¿Y por qué sufrieron? Porque después de un rato ya me dan menos miedo. Porque James los puede hacer pedazo. Ese es el problema de este tipo de juego, que si haces que tu personaje principal sea muy capaz, los monstruos se convierten en un chiste. Y creo que, si bien me gustaron mucho muchas peleas de jefes, como que Bluber no supo ocupar las características de los jefes como personajes y mezclarlas con la jugabilidad de una forma en la que no se volvieran caricaturas de sí mismos. ¿A qué me refiero con esto? La primera pelea con Pyramid Head me pareció no me pareció del todo buena. Debo decirlo. Me pareció como media mediocre, la verdad. Porque Pyramid Head me habría esperado algo que fuera, primero, una amenaza. Segundo, un jefe que me hiciera, no sé, que me hiciera hacer algo más que simplemente esquivar así. Y no sé, y pegarle de cuando en cuando. Como que siento que quizás con Pyramid Head necesitaban un poquitito más de mecánicas en la primera pelea, cosa que remediaron en la segunda pelea. Pero la primera me dejó con gusto a poco, debo reconocerlo. Estoy pensando que otro jefe, y el otro jefe que también me anduvieron arruinando un poco, y que me dio mucha rabia, me dio mucha rabia ese pobre jefe, porque realmente me gustó mucho al principio, fue el Abstract Die. Porque el Abstract Die empezó súper bien. La idea de no sé, de ir con arrancando prácticamente de esa cosa que es básicamente un jefe que quiere abusar de ti, técnicamente. Huir de esa forma. Me pareció excelente porque de cierta forma es como están tratando que tú sientas lo que tiene que haber sentido Ángela con su padre y creo que también su hermano, si no me falla la memoria. Eso me pareció muy bien. Y de hecho, si con eso hubieran terminado la pelea, hubiera sido como una persecución como de ese tipo y hubiera habido que dispararle cuando te estaba persiguiendo, hubiera sido excelente. Yo realmente me hubiera gustado mucho. El problema es que no lo dejaron ahí. El problema es que no lo dejaron ahí. Y eso se convirtió rápidamente
tiene el mismo tipo de pelea de Pyramid Head. Esquiva, esquiva, pega, pega. Y Abstract Dagger ni siquiera se movía decentemente. Se movía más lento que Pyramid Head. Entonces se convirtió en algo peor que la pelea de Pyramid Head, en el fondo. Y el otro personaje, el creo que se llama Mandarin, Tamarin, no lo sé. El monstruo ese que por lo general aparecía en el Silent Hill 1, que aparece en la, en, como en la, debajo de las rejas del Silent Hill 3. Primero no le encontré un sentido que estuviera ahí. No tenía sentido que estuviera donde está, en el hotel. De hecho, en la sección del hotel yo no sé por qué tuvieron que meter jefe, no sé por qué metieron monstruos. Se supone que la sección del hotel es para que James asuma lo que está pasando, y por eso es una sección bastante tranquila. Supuestamente sacaron ese jefe del original porque no tuvieron tiempo para implementarlo, pero creo que fue una buena idea no implementarlo en primer lugar en el juego original. Creo que había sido una buena idea, pero ese jefe no me pareció muy bueno, porque aparte era como un refrito de este jefe que aparece colgado en jaula en el hospital, que no puedo recordar el nombre en estos momentos. Ese jefe me pareció interesante, debo decirlo, el del hospital. Pero claro, el del hotel no me pareció muy bueno. Y la segunda pelea de Pyramid Head me pareció bastante buena. Eddie como jefe creo que fue uno de los mejores jefes del remake, a pesar de que realmente la mecánica de no poder verlo la encontré bastante molesta. Eso sí me entró a molestar un poco, pero por último estaba bien pensado como jefe. Pero creo que el jefe que más me molestó, y me molestó por el significado, como por lo que significa lo que hicieron con ese jefe, fue María. Realmente. Realmente me molestó bastante. Porque en el fondo lo que hicieron con María, y vuelvo a hablar de los personajes, alguno diría que esto va en jugabilidad, es que como que tengo que hablar de los personajes al hacerlo, entonces por eso lo dejé en la sección de personajes. No entiendo por qué carajo María se convierte en araña copiándole la mecánica a otro jefe de antes. Eso fue un refrito por parte de Bluebird. Y no entiendo por qué María se cuelga del techo copiándole también la mecánica a otro jefe más de este mismo juego. Porque si quieres mejorar a María como jefe, si querían mejorar a María como jefe jugable, tendrían que haberle dado sus propias mecánicas. No tiene sentido que simplemente hayan hecho un refrito de básicamente, mecánicas del mismo juego. Eso lo encontré como bastante barato, la verdad. Y si bien la pelea es buena, la pelea, no sé, la encontré buena, la pelea contra María, no me convenció del todo. Precisamente por eso, porque básicamente estás tomando elementos de otros jefes y los estás ocupando para alargar más un juego. Que ya hablé un poco que esto lo alargaron de forma artificial. Bueno, ahí se notó bastante. Realmente se notó bastante que lo alargaron de forma artificial. Y no necesitaban hacerlo. Creo que no necesitaban hacerlo. Porque en el proceso cambiaron mucho a los personajes. Arruinaron el pacing de la historia. Y en el fondo, no era necesario. Realmente no era necesario. Lo que me lleva a una sección en la que creo que les voy a dar mis conclusiones finales. Creo que no me queda nada más en el tintero. Porque, o sea, está medio claro que igual este juego tiene varios fallos. Eso creo que mucha gente ya lo sabe. Que tenía fallos gráficos, que habían fallos con algunas partes de los ambientes. A mí me pasó que me quedé pegado en algunos ambientes en algunos momentos. Tuve que reiniciar. El juego se me cayó como 2 o 3 veces. También tuve el problema de que en el jefe final, en María, dejaron de funcionar como los ítems que están a lo largo del,
que en las partes de la etapa no podía tomar los ítems. De hecho, lo pueden ver en el stream, en uno de los streams que que transmití, que subí en uno de los directos. Y esos fallos ya se esperaban, como fallos gráficos, fallos de algunas cosas, que después le cambiaron las dimensiones a los personajes porque antes eran muy cabezones. O sea, hicieron un montón de cambios que... Hay un montón de detalles en este juego. O sea, creo que les faltó tiempo, creo que les faltó un poco más de desarrollo. Eso lo voy a dejar de lado para las conclusiones, pero igual lo están escuchando en las conclusiones. Así que preferí decirlo rápido. Pero... Más objetivamente desde mi punto de vista, obviamente. No puedo ser objetivo desde el punto de vista de otra persona. Creo que este no es un mal juego. Objetivamente. Y lo dije desde el principio. Esto no es un mal juego. Esto es una reimaginación moderna, como dijo Bluer al principio, de Silent Hill 2. Con todo lo que conlleva. ¿Qué es lo que conlleva eso? Primero, conlleva que es más orientado a la acción. Eso está más que claro. Segundo, conlleva que tiene sensibilidades para audiencias modernas. Por algo involucrado en el hit detector. Eso, por más que la gente diga, este juego no es woke. Bueno, hay elementos que sí bordean muchísimo en lo woke. Muchísimo. Ahora, si pueden perdonar eso, no es cosa de ustedes. Yo estoy en un punto en el que si un juego no me golpea en la cara con lo woke que es, no tengo problema en jugarlo. Pero tengo claro que está tratando de poner elementos de ese tipo en su narrativa. Acá hay elementos de ese tipo, y sí los pude ver. Algunos se los mencioné. Algunos están en su diseño de personajes. Que tengo que aclarar. Algunos van a decir, pero es que son los diseños iniciales de personajes que aprobó después Masahiro Ito. Bueno, si hubieran sido diseños que el Team Silent no se quiso ocupar en su momento, los habrían ocupado en su momento. Por algo los descartaron. Sí, ahí aclaro eso porque es como el argumento que está ocupando todo el mundo para defender los cambios. Y mi argumento es, si el Team Silent hubiera querido ocupar eso, lo hubieran ocupado desde el principio. Y no lo hicieron. Independiente de todo eso, sigo creyendo que es un buen juego. Pero es un juego moderno, de nuevo. Y es un juego que creo dura más de lo que debería, como les dije antes. Creo que su historia sería mejor contada en unas 10-11 horas. Creo que muchos de los cambios narrativos no lo favorecen. Especialmente los cambios narrativos, porque los cambios de gameplay creo que al menos lo hacen entretenido. A pesar de cambiar bastante lo que era Silent Hill original. Eso no lo puedo negar y no... Creo que no sé, quien diga que esto es una reimaginación completamente fiel del original... No está viendo el subtexto del original. No lo está viendo porque... Esto, en el fondo, creo que es la forma más fácil en la cual definirlo. Son un par de pasos para adelante y un par de pasos para atrás. Un par de pasos para adelante respecto a jugabilidad, pero un par de pasos para atrás respecto a historia. Porque ahí es donde yace para mí el problema de esto. Ahí es donde está realmente para mí el problema de esto. Porque no es una mejor versión de la historia que nos contaron en el original. Los personajes no están mejor caracterizados que en el original. No es realmente... La evolución de la historia original es una forma distinta de contarla. Para algunos va a funcionar mejor. Para mí no funcionó mejor. Para mí simplemente fue más tedioso. Para mí simplemente fue decepcionante en algunas partes. Y para mí simplemente cambió cosas fundamentales que no tendría que haber cambiado. Ahora, ¿eso es tan terrible? No es terrible, porque va a lograr que mucha gente pueda jugar este juego. Gente que no quiso jugar el original en su momento, o gente que quería jugar lo mismo, pero distinto. Porque hay que tener eso en claro. Esto es como el Dr. Simi, lo mismo, pero más barato.
pero sin ser más barato, porque sí está, entre comillas, bien hecho. Pero en el fondo cambia tantas cosas que yo lo veo como algo alternativo. Yo no puedo verlo como, no sé, como la misma historia. Y esto acá introdujeron una idea que dieron a entender acá, que yo no sé si está realmente en lo original, que estos son loops, que Silent Hill, James acá, son loops. Entonces no me cuesta mucho en mi lore de cabeza como asumir que esto es un loop más de Silent Hill y que el original fue otro loop y que me gusta más el loop original. O sea, así me lo puedo racionalizar yo. Pero el problema que yo veo acá, y de nuevo, si a ustedes les gustó este juego y lo aman y les gusta más que el original, están en todo su derecho. No es quien que yo cambie eso. El problema fundamental que yo veo acá es que esto es el cuento de un juego que es arte de estos juegos y de otro juego que es juego intentando ser arte. El Team Silent no quería hacer, yo creo que en el fondo no hicieron un juego-juego, lo que hicieron fue tener una historia re interesante, que hablaba de muchas cosas bastante profundas en algunos casos, bastante tontas en otras. Final de perro, por favor. Y que ocuparon un juego para contarlo. Yo eso es lo que creo. Creo que Silent Hill 2 original es primero una historia, segundo arte, tercero juego. Esto, el Silent Hill Remake, es primero juego, segundo historia y tercero arte, creo yo. A mi parecer, en mi humilde parecer. Y eso me deja con un problema gigantesco, porque yo realmente estoy jugando esto ahora para tener algo de fondo, para explicar lo que estoy explicando. Pero yo terminé esto y dije, no tengo absolutamente ningún motivo para volver a jugar esto. No tengo ningún motivo para sacar más finales. No tengo ningún motivo para revisar nada más. Y eso es por algo bien simple. Y es porque si yo quiero jugar la historia de Silent Hill, encuentro que el original cuenta la historia mucho mejor que este. Y aparte tiene la sección de Born from a Witch, que te explica muchas cosas que son bien importantes. Por otra parte, si yo quiero jugar un juego de acción o de terror acción, creo que hay muchos juegos que hacen mucho mejor lo que hace este juego. Mucho mejor. Incluso el mismo Last of Us, creo que el sistema de pegarle a las cosas y dispararle y todo, por más que odie lo progre que es el Last of Us 2, creo que ese sistema, como de pegarle a las cosas y disparar, funciona mejor allá. Y si quiero jugar un juego estilo, no sé, Silent Hill 2 Remake, perdón, Resident Evil 2 Remake, prefiero jugar Resident Evil 2 Remake. Entonces quedo con el problema de que hay juegos que hacen lo que hace este juego mucho mejor. Y en el único caso que volvería a jugar esto es si quiero jugar un juego que sea inspirado en Resident Evil 2 Remake, The Last of Us, y que tenga un skin de Silent Hill. Y yo no veo una real situación en la que quiera volver a jugar un juego así. Porque si yo juego Silent Hill, es mayormente por la historia. Y acá no está mejor contada. Entonces, con esto al final, y me da mucha risa decirlo porque es precisamente lo que me decía mucha gente en el video anterior. Deberías esperar a jugarlo para hacerte tus impresiones. Bueno, lo jugué. Y me di cuenta que mis impresiones son exactamente lo que me imaginaba iban a ser. Y no porque esté forzando mis impresiones, sino que porque realmente es un juego competente. Es un juego que
probablemente va a hacer que mucha gente no sé, se adentre a jugar todos los demás Silent Hill. Pero no va a ser mejor en historia que el original. Y los personajes no van a estar mejor caracterizados que en el original. Ángela, quizás. Quizás. Pero a costo de la historia de James, un poco. Que no te sé, lo digo de esa forma, pero uno de los cambios que creo que me gustaron. Pero en general puedo decir que sí. Lamentablemente mis impresiones iniciales de esto estaban en lo correcto. Así que, ¿puedo recomendar o no el Silent Hill 2 Remake? Honestamente yo creo que sí. Pueden jugarlo al menos una vez. Porque como juego no es malo. Como juego realmente no es malo. Es competente. La acción no es aburrida. Se vuelve un poco monótono a ratos, sí, debo decirlo. Como que dura un poco más de lo que debería. Pero a mi gusto. Pero no es un mal juego. Pero sí les recomiendo que si van a jugar esto. Y de hecho recomiendo jugarlo. No, no paguen precio completo por esto, sí, por favor. Jueguen primero el original. De verdad. Porque una vez que hayan jugado este, probablemente no les va a gustar el original en sentido de jugabilidad. O les va a costar adaptarse. Y aun si ese no fuera el caso, van a tener el problema de que van a haber visto la versión que a mi parecer es inferior de la historia antes que la versión superior de la historia. Y eso es un despropósito. Yo realmente creo que eso es hacer un despropósito. Así que por lo mismo, sí puedo recomendar esto en rebaja. Preferiría recomendarlo en rebaja. Porque todavía tiene altos detalles. Pero sí es un buen juego. Es un juego competente. Es un juego por sobre. Diría que por sobre el promedio. Y bueno, sé que mucha gente amó este juego y lamentablemente, a mí me habría encantado amarlo. Yo eso lo dije desde el principio en el video anterior que subí. Pero cuando uno de repente. ¿Cómo puedo explicar esto? Cuando uno ya ha estado lo suficiente viviendo en la faz de esta tierra, uno sabe más o menos qué esperarse cuando ve ciertas señales al principio. Y yo cuando vi los trailers y cuando vi el gameplay ya sabía más o menos qué me tenía que esperar acá y me quedó claro que. Me quedó claro que me iba a parecer un buen juego, pero no el mejor juego de la historia del planeta, ni el mejor survival horror del mundo, ni nada. Hay gente que cree que eso es lo que es esto. Bien por ustedes, yo no comparto su opinión, pero un mal juego no es, eso sí puedo decirlo. A pesar de todos los problemas que tengo con él, no es un mal juego. Así que bueno, eso fue este video. Sé que me deben haber faltado mil cosas, porque a diferencia de en todos los demás otros videos, no tengo guión acá, como que traté de acordarme de todo lo que tenía en la cabeza de una. No quiero ni ver cuánto duró esto. De hecho, no quiero ni saber cuánto estuve hablando de esto y sé que me quedaron mil cosas por hablar. Pero bueno, este video sí queda hasta aquí. Así que eso, sin más que decir, pueden dejarme su opinión en los comentarios. ¿Les gustó el Silent Hill 2 Remake? ¿Opinan similar a mí? ¿Opinan como, no sé, como un 99.9% del planeta que este es el mejor juego que existe? Pueden dejarlo en los comentarios. También pueden dejar, no sé, sugerencias de otros temas que quieren que hable acá, ya sean juegos, películas, series, no sé, como lo que sea. Y bueno, sin más que decir, me despido. Espero que estén muy bien. Será hasta un próximo video. Adiós.